Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, aquí para presentar este curso universitario intensivo en ventas. ¿Cómo van cambiando los tiempos, no? Qué increíble que hoy se puedan hacer estas cosas. Algo absolutamente impensable hace 25 años, 30 años, hace 20 años. ¿En qué consiste este curso universitario intensivo en ventas? Son 110 videos estrictamente relatando todo el proceso de ventas, con exámenes parciales, con exámenes finales, con asignaciones, con monografías, no solamente eso, con pruebas de roleplay, para que los alumnos puedan ejercitar los videos, los tópicos de los videos y ponerlos en prácticas con el profesor de turno. ¿Qué cosa es lo que ustedes ganan, señores rectores, señores vicerrectores, secretaría general, señores decanos de las facultades de turismo, de economía, de finanzas, de contabilidad, de administración de empresas, de negocios internacionales, de transporte aduanero, de todo lo que tiene que ver con la negociación, con las transacciones? ¿Qué cosa es lo que ganan con este curso, que es una suscripción anual? Cada universidad en Hispanoamérica, incluyendo España, le asigna un nombre diferente al término de cursación. En la Argentina se dice cuatrimestre, en el Perú se dice ciclos, cursan por ciclos. En Estados Unidos se dice semester. Sin embargo, es lo mismo. Además, cada año tiene un periodo de invierno, que es muy cortito, quizás solamente 3 semanas, y un ciclo de verano, que a veces son 2 meses, 2 meses y medio, y a veces hasta 3 meses. Con este curso, no solamente el curso intensivo en ventas, universitario intensivo en ventas, se puede impartir no solamente en una facultad, sino en varias facultades y en diferentes especializaciones. Es decir, con un solo curso, ustedes, señores decanos, señores rectores, señores vicerrectores, pueden ofrecer el mismo curso 25 veces al año por un solo pago. Es decir, esto implica no solamente el término, el costo es muy módico, sino que además, ¿cómo se le puede sacar el jugo? ¿Y por qué digo jugo? ¿Por qué utilizo una palabra como jugo, sacarle el jugo en un video tan importante? Porque eso se trata de maximizar los recursos que tiene cada facultad con un profesor. ¿Ok? Un profesor que es, además de profesor universitario, porque he sido profesor de la Universidad Decana de América, en Sudamérica, no quiero mencionarla, fundada en el año 1551, tengo la experiencia de haber sido profesor. Soy vendedor, soy gerente de ventas actualmente. Digo soy vendedor porque todo gerente de ventas es en sí un vendedor nato al 110%. De una gran corporación americana, no manufacturera, sino distribuidora de colchones a nivel nacional, camas, colchones, todo lo que tiene que ver con mueblería, es decir, toda una gama. Tenemos 300 tiendas a nivel de todo Estados Unidos. Yo soy uno de los gerentes de ventas. Correcto. Entonces, no solamente esos son un poco las credenciales que yo muestro, sino que además he cursado el DSM-4 en la Universidad de Harvard en el 2011, lo cual es un privilegio, lo cual me permite conocer la personalidad de todos los clientes, un privilegio que me di. Gracias a Dios tuve la fortuna de ser aceptado y de tener el dinero para poder pagar tal cursación. He sido educado en dos universidades de muchísimo prestigio en Buenos Aires, para mí las dos mejores, pero claro, cada cual dice que la suya es la mejor universidad y me parece muy bien. Así tienen que pensar cada uno de ustedes. Yo soy muy conocido en Hispanoamérica, Latinoamérica, para los que vivimos en las Américas, como expositor en ventas. Expositor en ventas, me he hecho conocido hace 5 o 6 años a través de YouTube. Soy muy conocido, Miguel de las Ventas. Comencé exponiendo cómo vender automóviles, después lo trasladé a lo que son las ventas en general, el proceso de ventas, que es lo que yo expongo en estos 110 videos, con 110 descripciones de lo que es el video, todo, realizo toda una descripción taxativa
de lo que es el proceso de ventas. No solamente lo expongo, sino que describo eventualidades que me ha tocado vivir a mí para que el estudiante pueda, de alguna manera, sentir la empatía, ¿no? Y vivenciar lo que eventualmente va a tener que vivir más adelante en su carrera. Las ventas tienen que ser expuestas por un vendedor. Las ventas tienen que ser expuestas por un vendedor, una persona que conozca de ventas. Yo tengo toda una trayectoria en ventas, soy conocido en Hispanoamérica como un expositor de ventas, como un experto, como un especialista en ventas. Más que experto, a mí me gusta decir un especialista en ventas. Muchos reclaman ser expertos. Yo soy especialista en ventas. Lo mío son las ventas. Yo expongo completamente el proceso de ventas, de la A a la Z, para que no quede ninguna duda, con algunos, por supuesto, videos un poquito controversiales. Tengo una opinión personal con respecto a la transacción, lo que puede ser el cliente, lo que puede ser el vendedor, lo que puede ser el mercado, y todo eso genera la polémica en el aula para que cada uno dé su opinión al respecto, por supuesto, ¿no? Siempre dejo de los 110 unos 4, 5, 6, 7 videos que son un poquito polémicos, porque las ventas son polémicas. Las ventas generan sudor, las ventas generan muchas rencillas, muchas reyertas, trifulcas. Las ventas son duras y al vendedor no se las regala nadie, por eso es que hay que ganárselas. Yo expongo todo el proceso de ventas, ex profesor universitario, expositor en Latinoamérica, en Hispanoamérica, conocido Miguel de las Ventas, a través de mi canal YouTube. ¿Qué mejor oferta? Un canal, un curso intensivo, universitario intensivo en ventas, que puede ser impartido 20, 25 veces durante el año por un costo módico, no quiero mencionar la cifra, pero el costo es realmente módico, que puede ser expuesto en el ciclo de invierno, verano y en los dos cuatrimestres o semestres, como ustedes lo denominen, o ciclos, durante el año. Mejor imposible. Yo soy Miguel de las Ventas, desde Coconut Grove, el condado de Miami-Dade, acá para ser el profesor universitario en ventas, todo ventas, siempre ventas. Lo mío son las ventas desde los Estados Unidos de Norteamérica. Muchísimas gracias. Los veo adentro en el curso universitario intensivo en ventas. Ya regreso. Chao, chao. Adiós.